Chacnes y bienvenidos a un capítulo más para mi canal. Y chicos, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Titan Random Lock. Eso me confundo. En fin, chicos, como recordarán, en el episodio casi morimos porque no tenemos nada de ataques tipo otro tipo que no sea normal. Y pues estaba viendo los datos y o sea, me van a salir Pokémon randomizados, pero los ataques que aprende van a ser por nivel. Por lo cual Vaporeon va a ser complicado, porque como ya es una evolución final con piedra, aprenden como cada 10 niveles a un nuevo ataque. Lo cual, bueno, al menos ya tengo una evolución. Y Honedge evoluciona a nivel 35. A nivel 35. Y me ha aprendido espada eco metálico, corte furia. Y nada más. Y solo Oliver ha aprendido pistola, perdón. Era Clarence, perdón. Pues los he levelado a nivel 9 porque para levelarlo una vez, y aparte es porque toca combate. Y como recordarán, yo lo puse en modo desafío, así que va a ser mucho complicado los combates, así que los he levelado a un nivel no tan alto porque no creo que estén excesivamente alto. What the fuck con Groudon. Groudon Aggron. Sí. Hemos cortado el camino temporalmente para atrapar a unos criminales. Bien. Estoy como con la señorita. Si vas a tomar la ruta del oeste, asegurabas de comprar muchas pociones. El camino es largo. No puedo comprar pociones. GG. Aquí estamos en medio del pueblo en paro. Pero bueno, somos felices y vamos tirando a bases de paguitas. Ok. Parece que te has pegado una buena caminata. Toma eso. Oh, una poción. Perfecto. Gracias. En mis tiempos solo había 150 Pokémon. Algunos atrevidos incluso llegaron a decir que tenemos 151. Claro, Mewtwo era el 151. Pero no puedo correr, ¿no? ¿Estoy corriendo? No. Solo estoy con la velocidad alta, pero igual. En el laboratorio de la colina hay un grupo de universidad investigando no sé qué. Es la casa del otro lado. Tú que me cuentas, joven. Me gustaría poder capturar un Pokémon acuático. Ojalá tuviera una caña. Oh, cierto, el pescador. Tenemos que buscar el pescador. Aquí no hay gimnasio Pokémon, pero en Ciudad Rock hay un tipo siniestro, si no me falla la memoria. No, no te falla. ¡Calcio! Perfecto. Genial. Todavía no lo voy a usar. Antes que me cuentes, amigo, las MTs pueden ser determinadas para darles una estrategia de equipo. Toma esta, porque si me espía. Avivar. Aumenta el ataque. Por ahí tengo Dance Espada y Oliver, aunque me salió buena en naturaleza de ataque. No me gusta mucho. Soy un viejo pescador y te daré un obsequio si recomiendas cuál. Pero es tu suerte. Suena bien. Bien, pregunta contra estos tipos. No es efectivo contra el agua. A ver, ¿cuál de estos tipos no es efectivo contra el agua? El acero. Ok, dice. ¿Cuál de estos Pokémon evoluciona por piedra agua? No evoluciona. Shelder. Seal. Bien, última pregunta. ¿Cómo se llama el tipo? El objeto que potencia los ataques del tipo agua. Que le llevo agua mística, agua pura y agua mágica, agua mística. Extraordinario, tienes conocimiento, te has ganado este premio. Esto es lo que se logra cuando llevas jugando 8 años puchamón. Vacío. 2000 de conocimiento ahí, mamadísimo. ¿Puedo entrar por ahí? Ay, no mames, sí puedo. ¡Campana alivio! ¿What? Quiero este menta. Te parece pertenecer a algunos científicos. What? Lord. ¿Qué hacía la campana alivio? Una campana, un teñido calmante que recuperante lo pongo, lo lleva, se vuelve más amistoso. Ah, promete la amistad. Actualmente este investigamos el misterio de la evolución. Recientemente no es un interés el misterio desde que salieron los juegos de la sexta generación, pero bueno, nosotros vamos con retraso. Ninguna de estas máquinas funciona realmente, solo las tenemos para hacernos los chulos. Hemos tenido que vender un riñón para poder alquilar este laboratorio, pero nos servirá para tener nuestro proyecto de fin de carrera. Ah, o sea, todavía no son profesores, son semi, están en... Puedo entender eso. Ah, eres tú, justo me pillabas foreando por portátil, pero normalmente estoy siempre trabajando. Veo que el Pokémon que te regalé se ha vuelto mucho más fuerte, parece contento. Sí, que seas la persona indicada para ayudarme. Verás, Aleteia no es que sea precisamente una región puntera en investigación de Pokémon. Los científicos recibimos pocas subvenciones.
Por eso, cualquier loco que quiere coger una Pokédex y salir por ahí a recuperar datos de bienvenida y la Pokédex... ¡Oh, la Pokédex! ¡Casi se me olvida! Cuanto trastornete tenemos aquí, ¿quién ha metido el bote de galletas saladas en este jabón? Ok, Pokédex. Curioso, aparatos inventados por un viejo llamado... Vieja les llama profesor. Vienen a... hacer una enciclopedia de Pokémon. Todos los datos de Pokémon que recopilé serán... En ellas eran la gran ayuda para mi proyecto de fin de carrera. Ok, no te preocupes. Cambiando de tema, ¿qué te parece echar un combate ahora? Estoy harto de estudiar y necesito saludarlo. Ok, yo sé que hay un combate y tiene un Pokémon a nivel 7, pero como es random no importa qué nivel sea. ¡Ah! No tiene el nivel. Un Pupitar. Lo es. Ok, ganemos 200. Uy, joven. Uy. Sin duda mereces ese Pokémon. Pues sí, güey, no mames. Te maté con ese todavía Pokémon. Parece que tienes mimbres para... ¿Mimbres? Bueno. Para ser un buen entrenador, ¿has pensado en desafiar a los gimnasios? Si estás interesado, deberías tomar la ruta 2 para el oeste, que te lleva a Ciudad Rock. No te entretengo más, apuntaré tu video con el videoemisor si necesito contactar contigo. Creo que es el único juego Pokémon blanco y negro que tenía el videoemisor y luego ya hicieron un holograma en la sexta y de ahí no hicieron nada parecido en la séptima ni en la octava. En la octava no sé por qué no he jugado ese juego o no he visto un gameplay, pero en la séptima creo que estoy seguro de que no pasa, no hay algo parecido ahí. Buenos días, señoras y señores. Hablamos en nombre del equipo Zenith, una organización de sabios e intelectuales. Me gustaría leerles unas estadísticas antes de empezar. ¿Saben cuántas personas murieron el año pasado en Aletheia por el ataque de Pokémon salvajes? Unos 168 personas. Estima que 129 de ellas eran jóvenes que se encontraban en viaje de entrenador. ¡Hostia! ¡Mira! No sabía que era que los Pokémon eran tan peligrosos. No dejaré que mi hijo se exponga a esos peligros. Como se sabe, en las últimas décadas la población de Pokémon se ha disparado. El gobierno conoce todas esas cifras, pero se las calla. La razón es que grandes empresas están beneficiando ya que emplean Pokémon como mano de obra barata. ¿Quieres saber algo más? Los Pokémon salvajes han comenzado a ocupar otros espacios. Sus ecosistemas se les quedan pequeños y empiezan a invadir nuestros asentamientos y nuestros recursos. ¿Y esos tarados quiénes se han creído que son? Hablan como si los Pokémon fueran monstruos. Wey, no mames, tengo un furro de compañero, no mames. Pinche perro, wey. Literalmente, su silueta es la de un perro. Lo que está basado. Es lo que dice la Wikidata. Le agradecemos el tiempo que ha invertido en escucharnos. Seguiremos luchando por una sociedad más digna. Recuerden, un nuevo mundo es posible, libre de tiranía de los Pokémon. Uy, valió, verga. Bah, la gente se aburre mucho, estos idiotas no van a llegar a nada. Por cierto, quería prestarte un objeto que puede venirte muy bien para iniciar tu aventura como entrenador. Reparte experiencia. Ok, me vale. Y si ya sí que no te molesta más, que estarás harto de leer diálogos. Un poquito, me duele la garganta. A ver, joven. Bienvenido, que puedo ayudarte. Pokebolas. 10. Y... tengo repelentes. Ah, poke. Vamos a comprar 4. Ja, me quedo sin dinero, güey, no mames. Bueno, no puedo comprar pociones, así que... más bien voy a curar. Aunque no me bajó vida, pero igual recuperar los PPs de ahí. Ok. Pokémon de ruta. Bueno, si es que lo consigo, la verdad. Ah, mierda. Estamos buscando criminales. ¿Has hecho algo fuera de la ley? No lo sé, oficial. Vamos a meter un placaje. ¡Pau! Arañazo. ¡Pau! Placaje. ¡Pau! ¡Wow! Me bajó la defensa. ¡Wow! Yo te meto un placaje. ¡Pau! Nivel 10. ¡Uf! Vansage. Es tipo normal siniestro y luego se vuelve lucha siniestro, pero no. Ah, no, es el de planta, güey, perdón. Es espada. Malicioso. Y te voy a meter un corte furia que es por 2. Bien, Clarent. Esa es, qué paliza. Da muy poquito dinero.
Por acá es la ruta, ¿no? Oye, ahora por dónde voy. Repelente, perfecto. ¿Qué hablas tú, viejito? ¿Necesitas algún que te enseñe a capturar? No, tampoco iba a enseñarte para que las ya eres mayorcito. Por una vez. Dice, por aquí se llega a la granja Marip, pero para llegar tendrás que vencerme. A la granja Marip. Ok, ya no sé por dónde irte, no sé, pero pista al agua. Muerto. Oshawott. Un placaje. Dos placajes deberían bastar. Bueno. Sería genial si me atacaran con ataques de agua. Slacking. Oh shit, bro. Ay, chicos, perdón por ese corte. Pero es que mi papá entró y no quería que pasara nada. No, más bien, me quedé donde lo dejé. Porque guardé, porque empezaron a hacer bulla. Y ni siquiera he curado. Y gané. Y bueno, chicos, continuamos con la aventura. What? Un gran Pokémon durmiendo bloqueó el paso. Ok. Hostia. Maleantes delincuentes, no saldréis con la vuestra. Oye, no le pegues. Habría sido más fácil si nos hubieras resistido. Resistencia, nos llevamos tu mercancía. No way, no. Maldita sea, y un granjero de mar puede vivir tranquilo sin que le roben de vez en cuando. Muchacho, ¿me harías un gran favor? Cómprame leche para reactivar mi maltrecha economía. No way, no. Pokébola, bien. Hijo de puta. Intercambio hechos por nivel. Ok, voy a enseñar el poder de mis Pokémon. Qué sad, bro. Qué sí. ¿Sabes qué? Lo importante es que esto puede pasar en la vida real. Literal. Plagaje. Ah, tiene muy buena defensa mi Oliver. Porque me salió con una naturaleza que es mala en velocidad, pero buena en ataque. Pero de por sí este Pokémon era lento, así que me conviene. Ay, joven. Otra ruta. Debería ponerme a ir a capturar, porque no he capturado acá en ruta. A ver, ¿cómo anda ruta? Que es un Mantine. Vale, no le voy a hacer un feo. Todo Pokémon es útil hasta cierto punto. Por ejemplo, Mantine para los primeros tres gimnasios va. Pero ya lo hago para el cuarto y es me. A ver, vamos a tirar una Pokébola. No. Uy. Verga, wey. Ah, lo maté. Well, shit. No quería matarlo, perdón, chicos. No lo quería matar en serio, fuera de bromas. ¿Te cuentas, joven? No salgas de una pieza en este bosque. Ok, a ver. Casborn. Pongo un poquito al agua. Siendo sincero, Casborn debieron haberlo hecho mejor. Ay, joven. Un bitch. Uy, sube muy rápido de nivel, joven. Vamos por a poner a repartir experiencia. Lo voy a dar. Espérate, pero ¿qué? ¿Por qué están objetos? A ver, espérate. Ya. Ah, ya. Bueno, no es como el Pokémon Gen Adventures en donde podías darle un Pokémon. Un Heracross. ¿Qué? Un Heracross Shiny. ¿Qué? Es un sanador. Ya me lo sé ya. Esta no es la primera vez que jugamos. Jugamos un duelo que antes con Pedro, que en realidad me gustaría continuar, pero él... Mystic. ¿Es Shiny? Ok, es Pokémon de ruta, pero ¿es Shiny? Espero no matarlo. Ya. Voy a asegurarme. A ver, un Mystic, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal. Pero, ¿por qué me sale de ese color? What the fuck? What? No sé cómo llamarte. Te voy a llamar... Bonnie. Bonnie Bell. Bonnie. Porque me recuerda a la de Steven Universe. Creo que se llamaba así, Bonnie, ¿no? Steven Universe. Era... No, era mal, bueno en ataque físico y mal en defensa. Mal en velocidad, pero este me salió bueno en defensa y mal en defensa especial. Ah, la perra tiene 25, güey. Tiene levitación, güey. Güey, ¿por qué me salió de este color? No entiendo. Tiene... Es
Buena en ataque y malo en defensa, lo cual es malo porque este Pokémon es físico y psíquico, pero tiene malos ataques. Tiene bromista, hace que los ataques de efecto tengan prioridad, o sea, malicioso, esas cosas, maliciosos, antiparálisis, a tener efecto primero. Chale. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Capullos son míos. Ok. Hitmore, siempre. Voy a poner a Oliver primero. Atadura. Ay, joven. No me diga eso. Uy, nivel 13. Ataque rápido. Oh, placaje tiene 50. Wow. Kyogre. ¿Va a meter a Clarent? A ver, vamos a meter un... Ah, se mamó Llovizna. Vamos a meter un Danza Espada. Ay, me lo chingaron, güey, no. No, quería un Egg Slash. Verga, güey. Bueno. Ay. Bueno, mi velocidad de por sí es lenta. Hijo de puta, güey. Gracias. Qué cabrón, güey, puta, qué sabro. Un golpe crítico, gracias. No sabía que le iba a matar de un ataque. No, Clarence. Esta madre. 800 experiencias. A la verga, güey. Ajá, también con espacio. Con Enter. No, Clarence, huevón. Hijos de fruta. Se la chingaron, güey. No. Está mare, güey. Prefiero a Pony. Voy a ir a curarme. Chale, pito. Metamorfoseaos. Ok. Ay, no mames. Ay, no mames. Ay. Ay, no le pegues, joder. Nivel 9. Confusión, perfecto. Confusión. Arañazo. Pum. Tortunator. A la verga, es dragón fuego, así que protección. Ok. A ver, acá habrá una regla de que no pasarse de nivel. O sea, esa regla es sí o no. O sea, si no, si yo no puedo subir de nivel. O sea, si me obligan a subir de nivel. Con tanto combate, por ejemplo. Supongamos que el líder gimnasio de este esté en 15. Y ya no lo puede levelear más. O sea, el Pokémon sí va a valer porque, o sea, no es mi culpa de que me salgan Pokémon. En realidad esta regla del leveleo. De que sean del mismo nivel. Que los del líder es este por... ¿Por qué por? Es por... Es porque Randolock. Si fuera un Nuzlocke normal, entonces igual diría esa regla. Porque no me salía Pokémon super alto. O sea, en su séptimo tercer evolución a legendarios que me den un montón de experiencia. ¿Ves? Por ejemplo así. Así si me dieran esta experiencia, va. Pero es que aparecen otros. Pues, por ejemplo, aparecen evoluciones finales. Y ya no puedo hacer nada. Unos honguitos. Setas místicas. ¡Ah! Esos monos, güey. Monete. Nuestro monete, chicos. Nuestro monete que se murió en el Duoloc. A nomás tenerlo durante... En 5 minutos se murió esa cochinada, güey. Ta madre, Clarent. La cagada. Cámara, ocupa. Bueno, no podía ver la tropa del legendario. Ok. Libani. No, no está mal. Ay, joven. Mis bichos han demostrado. Me gusta tu bicho. Ay, no mames. Ay. Ay, joven, ¿qué hago? Tiene furia dragón, huevón. Pocta, van a ganar. Ay, joven.
¿Qué hago? ¿Qué hago? Espero que no haga furia dragón de nuevo. LOL. GG, bro. Ay. Perdemos el loque. Bueno, chicos, hemos perdido el loque. ¿Y ahora qué hago? ¿Tiene idea de cuánto me costó pensar el layout? Ay, chicos. ¿Y ahora? Ay, chicos. Pues, GG. Bueno, chicos, voy a dejar el capítulo hasta acá. Pues, gracias por acompañarme esta serie que duró 2 capítulos y perdón. No sabía que ese Garchomp con Furia Dragón, pues, fue una matanza. Ay, yo no sé qué. Bueno, espérense para el siguiente loque. No sé si será random. Bueno, ya sé que será. Ya sé que va a ser un Harlock con vidas también. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, ni toda la campanita de acá abajo y nos vemos en la próxima serie. Adiós.